las palabras grabadas en la piedra. Loki, un Asn, ha traicionado a Baldur. Baldur ha muerto. Votan, rompiendo el silencio, llama a Hermod, el mensajero de los dioses, y le dice: Hermod, sube a mi caballo Sleipnir y cabalga hacia el reino de Muspelheim. Allá encontrarás ahora a Baldur. Pide que no sea devuelto. Y Hermod monta el caballo de Wotan y cabalga durante 9 noches, las mismas que Wotan debió pender del árbol Yggdrasil para recuperar las runas. Siempre descendiendo va Hermod, el mensajero de los dioses, por oscuros caminos, hacia el reino subterráneo de Muspelheim, en la tierra interior. Llega hasta sus puertas, donde una sombra le cierra el paso. Es Modgund, la guardadora del umbral. Soy un Asen, dice Hermod, hermano de Baldur, y vengo a llevarle de regreso a la superficie de la tierra para que podamos reconstruir la bella Asgard. Modgund le deja pasar y le guía en dirección del polo sur, debiendo cruzar por el interior del polo norte. Sin dificultad avanza Sleipnir, y así llega a Hermod, donde se encuentra Baldur, en una sala amplia, sentado en un sitial alto. A su lado se halla su esposa, Nanna. Hermod le habla: Baldur, óyeme. Los Asen piden que tú vuelvas, que regreses para reconstruir Asgard. Pero Baldur no responde. Se escucha en cambio una voz profunda que llega desde un lugar invisible. No, Baldur no volverá. Se quedará aquí mientras no lloren por su regreso todos los seres, todos los Asen, mientras no se lamenten con lágrimas de sangre por lo que perdieron. Baldur hizo una seña a Hermod para que se acercara, y sin hablar le entregó el anillo Draupner, que es el símbolo del recuerdo de los días eternos. Así es como Hermod, el mensajero de los dioses, regresó de su peregrinar en busca de Baldur en la tierra interior, y se puso a viajar por la superficie de la tierra empobrecida, martirizada, exclamando: llorad, llorad todos la ausencia del hermoso Baldur, pedid por su retorno entre nosotros. Y lloraron los gigantes en las alturas de los valles, dentro de las montañas de mi patria. También los seres invisibles y hasta los Vanen en el alto cielo. Muchos de nosotros aún seguimos llorando. Mas, dentro de una caverna lóbrega, un monstruo mitad animal, mitad hombre, tiene sus cuencas secas. Soy Doc, la oscura, dice, y soy el lobo Fenrir. ¿Por qué he de llorar? ¿De qué me sirvió a mí, Baldur? Él fue el enemigo de todo lo que yo represento. Era Loki, el traidor, el que tiene mil formas, que se disfraza y se oculta en las turbias aguas del Samsara. Solo cuando los seres que habitan la superficie contaminada de la tierra hayan derramado todas sus lágrimas, al finalizar el crepúsculo de los dioses, solo entonces será posible que Baldur retorne, montando el caballo Sleipnir de 8 patas de Wotan. Las 8 divisiones del tiempo de los Asen, los 8 senderos al finalizar el Kariyun, el caballo blanco de Kalki, del último avatar. En su mano derecha empuñará la espada flamígera y vendrá a rescatar de sus prisiones
a los héroes que aquí siguieron combatiendo por la restauración de Asgard. Vendrá con su Vildesheer, su horda furiosa, sus Einherjar, a derrotar a los traidores y al enemigo para siempre. Y retornará a la Edad Dorada el reino de Saturno y Rea, y de un linaje de oro, el más preciado, el uno poblará y el otro polo. Porque yo, Hermod, el mensajero de los dioses, ha guardado el anillo Draupner del recuerdo de los días eternos.